Italia, siempre tan romántica, vanguardista e innovadora. Esta nación siempre ha sido tendencia mundial en moda, aromas, turismo y por supuesto el universo del diseño automotriz. Concretamente a finales de los años 60, principio de los 70, cuando un joven Giorgetto Giugiaro estaba en plena magnificencia, sus diseños resultaban ser de los más exclusivos. En aquellos tiempos resalta la inclinación que se tenía hacia lo futurista, pues la carrera espacial estaba en pleno apogeo. De aquí salieron varios diseños automotrices que destacan esta tendencia, como lo fueron el Mercedes-Benz C111, Lancia Stratos Zero o el legendario Lamborghini Countach. Maserati había introducido un vehículo espectacular a esta moda. Estamos hablando del Bora, un deportivo con motor V8 en posición central trasera, unas líneas afiladas y el cual fue diseñado por el mismo Giugiaro. Pero de los pocos más de 250 Maserati Bora que fueron fabricados, Giugiaro quiso guardarse una unidad, el chasis número 81, para poner en práctica todo su ingenio como diseñador y crear un prototipo irrepetible, el Maserati Boomerang. Después de una espectacular presentación de un prototipo del Boomerang, sin motor, únicamente como show car, durante el Salón de Turín de 1971, el maestro Giugiaro se dispuso a fabricar uno real. He aquí donde se utilizó el Maserati Bora como conejillo de indias. Tan solo unos meses después, en el Salón de Ginebra de 1972, dejaría boquiabiertos a la prensa, competencia y todo tipo de espectador presente, al conocer este impresionante y único vehículo, el cual resaltaba aquel diseño en forma de cuña, recubierto con cristal y miles de detalles futuristas, todo en un perfecto color plata. Cada detalle del Boomerang lo convirtió en un ícono del diseño automovilístico. Su cuadro de instrumentos circular, rodeado por un volante sin radios, las grandes puertas con doble partición de cristal, las llantas de extravagante diseño. Aunque posiblemente el rasgo más característico de este prototipo es que era plenamente operativo. Poseía el mismo motor V8 del Maserati Bora, de 4,7 litros, con 310 caballos de fuerza y una velocidad punta que rondaba en los 300 km por hora. Al siguiente año, el Boomerang hizo acto de presencia en el Salón del Automóvil de Barcelona y tras un largo tiempo recorriendo España, fue comprado por un empresario bilbaíno. Se dice que la suerte del vehículo cambiaría unos años después, ya que pasaría a ser abandonado por el dueño en una parcela del Mediterráneo, terminando en un estado deplorable. Así, en 1980 fue rescatado y reparado por un comprador anónimo, el cual se encargaría de regresarlo a la vida, para después ser vendido a un coleccionista alemán, posteriormente de vivir una serie de renovaciones en carrocería e interiores, así como un interminable cambio de propietarios. Lo último que se supo de él fue en 2015, cuando una prestigiosa casa de subasta le consiguió un nuevo propietario, vendiéndolo en un precio de 3,3 millones de euros. Como curiosidad, después de su desaparición en los años 70 y su posterior restauración en los años 80, en pleno 1990, durante la Bagatelle Competition de París, se volvería a encontrar el Maserati Boomerang y su creador, Giorgetto Giugiaro. Pese a que un gran porcentaje del vehículo ya había sido cambiado, Giugiaro, el máximo responsable de Ital Design y en ese momento miembro del jurado, accedió a firmarlo como obra suya, dándole incremento económico al automóvil, pero más importante aún, dándole el valor sentimental que su creación merecía. Esta es la historia de un vehículo que se atrevió a cambiar lo establecido, rompiendo las reglas de lo convencional, aportando la visión del futuro del universo automotriz. Pero cuéntanos qué te parece, ¿te gusta su diseño? Imagina lo que nos pudieran contar vehículos con historias como estas si tan solo pudieran hablar, sin duda terminaríamos más sorprendidos. Te invitamos a suscribirte a este canal si quieres seguir conociendo impresionantes acontecimientos de impactantes vehículos como el de hoy. Forma parte de esta familia, recomiéndanos con tus conocidos. Para nosotros es un placer seguir trabajando para ustedes.
Muchas gracias por ver este video y recuerda que el arte se mide en kilómetros. Hasta la próxima.